En el Ecoparque Turístico Farallones de la Pintada se realizó la conmemoración del Día Mundial de los Animales. Al iniciar la jornada, Corantioquia firmó un acuerdo de voluntades en pro de la conservación de los ecosistemas y la protección de las especies silvestres con la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cornare, la Fundación Ecolombia y The Wildlife Center of Virginia. Que hay una gran pedagogía social y es que los símbolos importantes de la naturaleza ya no van a ser propiedad privada, son propiedad de todos. Durante el evento, los participantes recorrieron este bosque seco tropical que ahora vuelve a ser un espacio público para el disfrute de los antioqueños, donde se avanza en la construcción de senderos ecológicos, senderos de ciclismo recreativo y espacios para disfrutar de la tranquilidad que brinda la naturaleza. Buscamos es seguir avanzando, seguir entregándole buenas noticias a la comunidad, entendiendo que se puede conservar, que se puede proteger, que también podemos pensar en líneas económicas importantes como son el turismo de naturaleza y el turismo de conservación. En el cierre de la celebración se liberaron 16 aves que, después de haber sido tratadas y rehabilitadas, hoy se encuentran en su hábitat natural. Corantioquia actúa con transparencia.